El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos. Bueno, pues comenzamos hoy un nuevo directo de Instagram. Volvemos a los directos habituales que hacemos en Instagram. Y bueno, hoy tendremos al carterista de la Semana Santa de Sevilla, Daniel Franca. Le acabamos de invitar, a ver si puede acceder. Acabamos de invitar, a ver si puede darle a aceptar para que podamos y que puedas entrar. A ver si. Vale. A ver. Vamos a intentar aceptar. Vale, intenta probarlo otra vez. A enviarme la solicitud. A ver si. A ver. Vamos a intentar ahora. Buenas, Daniel. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Te Que no sabía muy escucho un bien qué. poquito flojo. ¿Un poquito flojo? Un segundito. ¿Ahora mejor? ¿Me Ahora escuchas sí, ahora? sí. Perfecto. ¿Tú me ¿Qué ves a tal, mí Pedro? bien? Yo perfectamente. Vale, y me escucha también bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre ti antes de empezar con las preguntas, ¿vale? Y bueno, Estupendo. espero que esté lo más cómodo posible y podamos disfrutar un poquito de esta charla. Absolutamente. Ya estoy en casa, o sea que de lujo. Sí. Bueno, pues has sido estudiante de la Facultad de Bellas Artes, naciste en 1985 y bueno, has pasado por la Fundación Antonio Galán, si mal no recuerdo. Has recibido premios prácticamente desde 2007 hasta 2018, que yo tenga constancia. Pues Pedro ha hecho los deberes, ¿eh? Ha hecho los Sí. deberes. El último premio lo conseguiste en Ayamonte, si mal no recuerdo, un premio nacional. El último ha sido en Vélez Málaga, sí, Ah, que es vale. reciente, a lo mejor como no has actualizado la web, por eso no lo has visto, pero sí, recientemente en Vélez Málaga, un retrato que me premiaron. ¿Tuviste tu estancia en el extranjero? Exactamente. Y bueno, vamos a hablar más, vamos a centrarnos más que nada en lo cofrade, que bueno, casi el carterista de las glorias en el año 2012, también de la Exactamente. Semana Santa de Ronda en ese mismo año. Hice doblete ese año. Sí. Oye, igual que vas a hacer también este año, que Igual que bueno, que este año, también igual que este ahora año. hablaremos un poco de eso. Estupendo. Y el 350 aniversario del Nazareno del Viso del Alcohol. Exacto, sí. Me han Sí, comentado sí, sí. uno, no sé si es cierto, de Arcalá del Río, puede ser. También hiciste de la Soledad. No, no, en No, eso Alcalá no del sé. Río no he Vale. hecho, no he hecho ninguno. Qué va, qué va. Vale. Todavía no he tenido la suerte. Entonces hemos añadido una información errónea. Errónea, ha habido ahí Sí. una errata. Y bueno, ya como cofrade, ahora te haremos un par de preguntas también Lo que que necesites, queremos lo que saber tu gusto. necesites. Estupendo, estupendo. Bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va Pues todo? mira, ahora mismo, Pedro, acabo Sí. de llegar de dos inauguraciones de pintura, que bueno, los pintores tenemos también muchas cosas paralelas al estudio y una de ellas son las exposiciones y tanto colectivas individuales. Y vengo de la Loyola, de la Universidad de Loyola, que se ha vuelto a reinaugurar la exposición de Almas, que se hizo hace poquito en el Mercantil, que ha comisariado también Manuel Jesús Roldán. Y bueno, pues he estado allí con los compañeros, que me apetecía mucho conocer el espacio de la Loyola, que es una universidad, la verdad, que estupenda, tiene unas instalaciones súper nuevas. Y bueno, está muy bonito porque estaban allí los cuadros puestos en las zonas comunes de los estudiantes y ha sido también un gustazo. Y después corriendo he ido, antes de venir aquí al estudio a estar tranquilo y hablar contigo, he ido porque se lo debía a José Luis Mauri, que se le hace un homenaje en mi galería de Magasé. Y nada, pues saludar al maestro, que los maestros están ahí para pa reconocerle lo que han dejado. Y ha sido muy emocionante porque la obra que ha llevado José Luis Mauri, que ha hecho una colectiva con Daniel Bilbao, con La Comba, con Ricardo Suárez, con gente muy, muy potente, ha llevado unas obras, Pedro, de cuando tenía 17 años. Y desde aquí hago un llamamiento a la gente que le guste la pintura, que se pase por Cardenal Spínola 12 y vea las obras de José Luis Mauri cuando tenía 17 o 16 años. Qué gustazo y qué maravilla. Pues eso, vengo de eso y me he sentado aquí a hablar contigo. Y bendito sea, ¿no? Que
Lo hablamos de hace tiempo y entre el puente, ¿no? Bueno, hubo una fiesta tal, pues yo encantado, encantado de atenderte. Bueno, sabemos que eres hermano de una de la Hermandad de la Estrella, pero bueno, queremos ahondar un poquito más. ¿Cuál es tu principal devoción dentro de la Semana Santa? ¿Cuál es tu la imagen a la que a ti tú le rezas? Bueno, pues principalmente pues a mi Virgen de la Estrella. Es una imagen que bueno, que desde chiquitito pues está muy vinculada a mi infancia. Mi padre era hermano de la cofradía por su primo, y bueno, pues de chiquitito, cuando te llama la atención el capirote, y yo recuerdo además, estaba en casa de mi abuela Araceli en Nervión, pues estaba la eterna pregunta: bueno, niño, ¿tú quieres salir nazareno? ¿Pero de cuál? Porque claro, mi familia viene de Nervión y de Triana. Entonces, al final, pues como salía la mayoría de primos en Triana, pues me decanté por la Estrella. Y nada, pues desde, pues creo que ya llevo casi 30 años de hermano, o sea que imagínate. Y bueno, ahora vamos entrando también un poquito en el tema de actualidad. Esto no es usual que ocurra en todos los años, pero bueno, ¿cómo te ha llegado a ti el realizar dos carteles de Semana Santa? Porque eso yo creo La que es la primera pregunta. vez que ocurre. Creo que si no me equivoco, Pedro, es la primera vez. O sea, voy a romper el techo de representar en el mismo año dos Semanas Santas de provincia, de ciudad, ¿no? De la ciudad de Cádiz y de mi ciudad, de Sevilla. Entonces, bueno, sí que al principio hubo como un poquito más de alboroto y la gente pues se hacía esa pregunta, desde Dani, pero hay que ver cómo vas a tener las dos cabezas en dos sitios distintos. Gracias a Dios, no sé si ha sido la providencia o no sé qué ha sido, Pedro, ya se habló el consejo a través de un compañero, de Antoine Cas, pues estuvo sondeándome desde antes del verano. Entonces yo en verano sabía que iba a hacer el cartel de Cádiz. Yo ya lo sabía, entonces pues gracias también a otro compañero, Antonio Álvarez del Pino, pues he estado visitando Cádiz durante el verano, que ha sido un lujazo. Además de la mano de un compañero de promoción, un pintor que tiene una cabeza privilegiada, y bueno, pues me ha dado unos paseos por Cádiz espectaculares. Y entonces el cartel de Cádiz ya se concibió. De hecho, vamos, ya está terminado. El cartel de Cádiz ya está terminado. Entonces, pues claro, cuando me anuncian o cuando me comunican que voy a hacer el cartel de Sevilla, al cartel de Cádiz le quedaban un par de semanas de trabajo de producción. O sea que no ha habido interrupción, o sea, digamos que no se han pisado los dos carteles. Entonces, he tenido suerte porque, claro, sí que ahora, con la distancia, me pongo a pensar, si hubiera sido a la vez, hubiera sido complicado, que vuelvo a repetir, que lo comento mucho con los compañeros y tal, y con la gente, ¿no? Que se sorprende. Los que nos dedicamos a la pintura siempre tenemos varios trabajos en proceso a la vez. O sea, creo que también es muy contraproducente estar solo con un cuadro, porque, bueno, agotas muchas veces la frescura de la imagen, ¿no? De lo que estés trabajando. O sea, que está bien tener varios trabajos a la vez. Evidentemente, del calibre del que estamos hablando, pues es más complicado. Pero gracias a Dios, Pedro ha estado separado y está siguiendo separado. O sea, que para mí, una fortuna también, y súper contento de eso, de representar dos Semanas Santas el mismo año. Eso es algo que está muy bien, es algo que lo voy a recordar con mucha ilusión. Y bueno, Cádiz y Sevilla, que tan distintas han sido, ¿cómo ha sido, cómo es, qué concepto tienes tú para llegar a plasmar tanto la ciudad de Cádiz tan distinta a la hora de pintarla como la ciudad de Sevilla? Pues mira, es una muy buena pregunta. Quizá es curioso porque Cádiz ha sido más un viaje y Sevilla está siendo un regreso a mi infancia. Entonces son dos carteles, no quiero adelantar nada, pero son dos carteles de concepciones distintas. O sea, en Cádiz yo soy un espectador, en Sevilla soy otra persona. ¿Sabes? Sin ánimo de compararlas ni diferenciarlas, pero sí que ha habido un proceso de viaje, ¿no? De viajante, de alguien que bueno, pues que además esa ciudad de Cádiz, que es tan exótica, tan bonita, tan refrescante a la hora de inspirarse, ¿no? No es lo mismo que hacer o representar el cartel
de la Semana Santa que uno ha amado desde pequeño. O sea, es totalmente distinto. O sea, que he disfrutado y estoy disfrutando de los dos, Pedro. Y bueno, una pregunta consecuente, ¿qué debería de tener, qué colores debe de utilizar para como uno de los carteles? Bueno, pues evidentemente los colores y la paleta del pintor tiene que evocar evidentemente la ciudad. Entonces, claro, pues eso hay que pensarlo, hay que abocetarlo primero y hay que contar cosas con colores que tengan que ver con la ciudad que se va a representar, igual que cuando hago los paisajes. O sea, no se puede representar Sevilla como si estuviéramos en Londres. Hay que representar Sevilla como cuando uno está en Sevilla, con los tonos de Sevilla. O sea, que pienso que sí, que hay que contar la ciudad a través de los materiales y los recursos que cada uno tenemos a mano. Vamos a entrar también un poquito de cara al futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de la cartelería? ¿Lo ves que...? Pues mira, Pedro, lo veo muy bien. Veo mucha gente. De hecho, acabo, como te he dicho, de decir ahora al principio que acabo de venir de la Loyola, donde he coincidido con gente, compañeros que llevo siguiendo desde que era un crío y gente que está entrando nueva. Y bueno, o sea, creo que hay muchas aportaciones y mucha gente que tiene muchas ganas de representar de una manera más actual. La Semana Santa, o sea que la veo en un buen momento, en un momento muy muy potente. Además, en concreto en Sevilla, pues se está produciendo ahora mismo a un nivel muy alto, un nivel altísimo, hablando de pintura y de diseño y de fotografía igual. O sea que veo que es un buen momento para la cartelería. Y en cuanto al formato, ¿crees que ese a lo mejor se debería de actualizar un poquito? A lo mejor no dedicarle simplemente a la pintura, sino no sé. ¿Cómo lo veis ahí? Sí, yo eso también lo he comentado mucho. Creo, yo soy de la opinión que hay que ser consecuente también con los nuevos medios. O sea, fíjate, esta entrevista la estamos haciendo a través de un medio digital y virtual. Entonces, ¿por qué no puede ser un cartel un anuncio? No puede hacer un vídeo, no puede ser. O sea, al final el cartel, que también es muy bonito mantener esa tradición del cartel pintado, de la tradición pictórica de Sevilla, ¿no? De esos carteles del 19, de cuando empezó a generarse el cartel, que también está muy bonito, pero también creo que para conectar con cierto público también tienen que estar referencias actuales y contemporáneas. Creo que eso es muy importante. Y bueno, entrando también en ese mundo de la cartelería, ¿cuál ha sido para ti tu maestro, en fin, has hablado antes de él, pero bueno, no sé, al Sí, final. bueno, de José Luis Mauri es uno de ellos, aunque no tuve la suerte de tenerlo en la facultad. Pero bueno, maestros hay muchos y muchos compañeros. Yo creo que mis mejores maestros son mis compañeros. Tú le has hecho una entrevista a Chema Rodríguez, bueno, acabo de ver también a Daniel Bilbao, que tampoco me dio clases, pero que es un maestro tremendo. La persona que me enseñó a dibujar, que es José Antonio Sánchez Vahillo. En fin, hay gente que, claro, que son maestros y que sigo consumiendo y sigo pidiéndoles consejos a todos. Sí. Retrocedemos un poquito también al pasado. ¿Qué significó para ti el cartel de la Gloria? Que ya prácticamente hace 10 años Hace 10 de ese años, cartel. ya ha llovido, ya ha llovido. Sí. Pues bien, o sea, me pilló un poco, Pedro. Yo no conocía las Hermandades de Gloria en ese momento. O sea, que me pilló un poquito a traspiés. De hecho, fue el origen también de una amistad muy bonita con mi historiador. O sea, hablo de los maestros, hablo de Rance Estar de García, que lo conocí en ese momento y que me guió un poco por esa manifestación que también hay en Sevilla, en las Glorias, y fue una cosa muy bonita. Pero sí que es verdad que era muy desconocida para mí en ese momento. Era más pequeño, en fin, uno tiene menos experiencia. Y bueno, pero también le recuerdo con mucho cariño ese cartel. De hecho, hace poquito lo he visto en el Consejo, que está allí en las salas del Consejo y me trae buenos recuerdos, claro que sí. Pues mira, has hablado del consejo. El año que viene tendremos un santo entierro más, ¿no? ¿Cómo lo esperas? Pues con muchas ganas, sí. La verdad que es algo.
que se espera porque es algo eventual y creo que puede ser algo muy, muy espectacular de ver. Por cierto, ahora que hemos hablado de Gloria, desde aquí darle la enhorabuena a Ricardo Gil, que también es una de esas personas que estaba nombrando sin ponerle el nombre, ¿no? Que lo está haciendo muy bien y que está apostando fuerte y creo que tiene un lenguaje contemporáneo con una técnica alucinante y que lo está haciendo muy bien. O sea, que me alegro mucho que lo hayan designado en el consejo y que coincidamos el dueto, ¿no? De Semana Santa de Glorias, que sea Ricardo, me alegra muchísimo. Vamos a entrar en el plano como cofrade, tu momento de la Semana Santa y tu momento de la cuarentena. Mi momento de la Semana Santa y el otro no te he escuchado. Y tu momento de la cuaresma. Bueno, en la cuaresma, evidentemente, creo que son demasiados, creo que son demasiados, pero evidentemente los cultos, ¿no? Uno de los cultos que también soy hermano de la Hermandad de Santa Marta, el traslado del Señor al Paso, me parece un momento muy especial. De hecho, el año que fueron los atentados del 11 de marzo, recuerdo que estaba allí con mi padre, con mi hermano, y el sacerdote, antes de subir el Cristo, bueno, apagan evidentemente la iglesia, ¿no? Es un momento como muy íntimo, estaba saliendo además de la facultad en ese momento, y el sacerdote dice unas palabras referentes a que quizá no haya en la Semana Santa una imagen que represente los atentados del 11 de marzo mejor que la imagen de nuestro Señor, ¿no? Y entonces, pues, en ese momento se apagaron las luces y yo ahí viví un momento muy especial y desde entonces intento ir todos los años. Sí. Y después, bueno, en la Semana Santa, pues, voy cambiando, Pedro. No, no suelo ser una persona. Perdón. No suelo ser una persona como muy, muy. Esto lo tengo que ver todos los años así, porque yo lo vi. O sea, tengo mis momentos y no, también me he ido fuera, o sea, que he ido a ver otra Semana Santa. Creo que por lo menos los creadores, los pintores, necesitamos también ver cosas nuevas y refrescar los ojos. Con el cartel del viso vi la salida del Señor el viernes, que también fue espectacular. O sea, que no soy una persona que tenga como un momento que no se puede. Que no se puede perder. Dentro de mi hermandad sí tengo ciertos rituales. Ciertos rituales cuando viene. Yo tengo la suerte ya de salir muy cerquita de la Virgen. Entonces, pues claro, me gusta hacerme el remolón, ¿no? Y ver la entrada de la Virgen de la Estrella, que para mí es un momento muy especial dentro del plano cofrade. Y bueno, has hablado de la Semana Santa de otros lugares. Y ahora que prácticamente hemos estado todo el mes de octubre lleno de extraordinarias, llenos de. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ha habido un exceso? ¿O crees que a lo mejor? No sé, comenta. Sí, bueno, quizás sí, ¿no? Quizás creo que sea. También tenía la gente muchas ganas de, ¿no? De salida, ¿no? Con todo lo que hemos vivido recientemente. No lo sé. Quizás sí, quizás no, Pedro. Sí que la persona que venga de fuera quizás no nos comprenda mucho, ¿eh? Así que yo creo que se ve peor fuera que dentro, quizás. Y de la Semana Santa de otros lugares, ¿con qué has hablado del Nazareno del Viso? ¿Algún momento así más que te quede? Pues mira, también conozco un poquito la Semana Santa de Ronda y tuve la suerte, o por el cartel que hice, de ver el silencio. Y es muy espectacular ver esa procesión por la noche, por el puente viejo, que van todavía arrastrando cadenas los penitentes. Entonces es una imagen como muy, muy tremenda, muy espectacular. O sea que sí, me quedo con de las de fuera que he visto, te puedo decir que esa está muy bien. Y bueno, ya tras varios años prácticamente haciendo carteles anuales, ya sea de Semana Santa, sea de otra índole, ¿qué cartel que tú le guardas más cariño? Bueno, quizás el de los Humeros. El cartel que hago para la ciudad de los Humeros le guardo especial cariño, porque fue la primera vez que no representé una imagen en un cartel. Y representé la salida de la Virgen precisamente con la ausencia de la Virgen. Representé la corona del camarín con la que está acostumbrada a estar durante todo el año. Entonces puse la corona vacía en señal de que la Virgen estaba en procesión. Entonces, pues le guardo especial cariño a ese cartel. Está además la corona flotando sobre letanías de la Virgen.
aparecen las palabras carbón, en fin, palabras y letanías en torno a la Virgen, en torno al barrio de los Humeros, que bueno, pues me parecía que era un poco la representación de la gente del pueblo, pues elevando sus oraciones a la Virgen y la Virgen en la calle. Era una manera que pensé para anunciar en ese momento. Y bueno, has hablado de los Humeros. Una imagen de gloria que le guardes especial cariño, tras haber realizado ya el cartel, una imagen de gloria que le guardes especial cariño. Bueno, pues a la Virgen de los Humeros, y bueno, hace poquito que tuve la suerte de disfrutarla de Todos los Santos en la calle, que también me pareció una Virgen de Gloria espectacular, espectacular. La vi por el entorno de salida, la zona de la calle Feria y tal, y me pareció muy, muy espectacular. ¿Un pregón que más te guste? Bueno, pues el de Barbeito, por ejemplo, o el de Carlos Herrera, lo escucho con... y últimamente lo estoy escuchando bastante. Pues me gusta que seas claro a la hora de decir, ¿sí?, este tipo de preguntas. La gente no se suele mojar tanto, ¿sabes? Bueno, o sea, me parecen... creo que en el de Carlos Herrera y en el de Barbeito ocurren dos cosas magníficas. Y es que son muy buenos escritores y muy buenos oradores. Entonces creo que para hacer un pregón bueno tienes que tener un torrente de voz potente y tienes que ser un buen escritor. Entonces, pues claro, los dos pregones me gustan mucho porque están muy bien hechos. Y por eso los elijo siempre. ¿Una banda que más te guste? Bueno, pues si tengo que elegir alguna, que últimamente no soy mucho de cornetas y tambores, pero bueno, me quedo con Tres Caídas, por ejemplo, con La Cigarrera. O sea, cualquiera de esas dos son bandas sonoras. Es el Hans Zimmer de la Semana Santa de Sevilla. Pues sí, totalmente. ¿Y una marcha? Bueno, ¿O varias? La marcha, ¿O no, te dijo una, porque además recientemente estoy hablando mucho de esta marcha, porque supone mucho, mucho para mí, por dos cosas. Una por lo que lleva dentro esa marcha y porque, bueno, de alguna manera, yo no conocí a mi abuelo paterno y parece ser, porque lo estamos certificando, que fue hermano del Valle. Entonces, la marcha de la que hablo es la Virgen del Valle, porque creo que también, al igual que te he dicho que los pregones están muy bien hechos, es una marcha, tú conoces la historia, Jaime, Pedro, tú la tienes que conocer, sí. ¿no? Que es una marcha fúnebre por la pérdida de un amigo de Gómez Zarzuela, de Barrau, que muere en un accidente en el río. Entonces, yo cuando escucho Virgen del Valle, escucho hasta cómo se hunde el barco. Entonces, eso está muy bien hecho, Pedro, eso está muy bien hecho. Entonces me transmite mucho y creo que cualquier tipo de cosa que se haga... ya hablando de carteles, de marchas, de imágenes, tiene que tener una parte de construcción, de bien hacer y después de poesía. Entonces, Virgen del Valle es una marcha que me sigue poniendo, con todos los años que llevo escuchándola, me sigue poniendo los pelos de punta. Y eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya prácticamente vamos a ir casi casi terminando. Está ya la entrevista estupendo. Concluida, la verdad que hemos echado un buen rato. Un buen ratito, estupendo, estupendo. Vamos, que si me tienes que preguntar más cosas, me pregunte, que estoy a tu disposición, estoy. Sí. ¿Qué es para ti Sevilla? Wow, vaya pregunta. Bueno, Sevilla para mí es muy importante. Es como una especie de relación, ¿no? De noviazgo, ¿no? De como cuando te enfadas y te encanta, pero bueno, hay diferencias en algunos momentos, hay otros momentos de subidón y espectaculares, pero sí es una ciudad, evidentemente, es la ciudad donde he nacido. Y es una ciudad a la que quiero muchísimo, la quiero con locura. Y algunas veces me cabreo con Sevilla también por algunas cosas y bueno, me duele Sevilla. ¿Alguna anécdota que hayas vivido como sevillano y como cofrade incluso? ¿Alguna anécdota? Así anécdota...
Espérate, me has dejado en blanco. Espérate, voy a intentar alguna anécdota. Alguna anécdota. Ahora mismo no se me ocurre. Pero y mira que me pasan muchas cosas, pero ahora mismo no se me ocurre así alguna. No, ahora mismo No se me ocurre. no se me ocurre, no se me ocurre. Pero bueno, algunas muy, muy Sí. divertidas de Nazareno, ¿no? De recogida, de ver entre hermandades y bueno, pues intento aprovechar al máximo. Yo salgo el domingo de Ramos, salgo el lunes en Santa Marta y una vez me quito mi túnica de Nazareno, pues evidentemente intento disfrutarla al máximo y exprimirla al máximo porque se va. Una de las cosas que me gusta o que creo que hace bonito también a la Semana Santa es que se nos escapa, se nos va. La esperamos y después la echamos de Gracias. menos. Cuando estamos. Sí. Y bueno, has hablado de la figura del Nazareno. ¿Crees que se denota mucho dentro de la Semana Santa? ¿Crees que esto de las redes sociales incluso también la está llevando un poco a un mal camino? Bueno, yo si estaba mirando cuando estaba pensando en las anécdotas, no, y no la iba a comentar y ahora lo comento. Cuando el parón del baratillo en la estrella es horrible. O sea, el nazareno, por favor, traten mejor al nazareno. Traten Sí. mejor al nazareno, sí. Sí, porque, claro, somos muchos hermanos. En fin, hay que, en fin, hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y no sé qué solución puede tener el tema de que en tantas hermandades ya en Sevilla sea un número muy, muy, muy superior, ¿no? Pero bueno, que a ver si se arregla eso un poquito, porque los parones es lo que mata a la gente, sobre todo a la gente mayor, Pedro. A Sí. la gente mayor de los tramos últimos, pues claro, gente que tiene a lo mejor 60, 70 años, un parón lo mata. Así que traten mejor al nazareno, traten Pues mejor al sí, pues nazareno. sí. Ya lo decimos desde aquí, que a ver si se pone Sí. alguna solución. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo le explicarías a un cofrade que es la esperanza? Bueno, en la esperanza, mira, es una también buena pregunta. Para mí es una especie de utopía. Y yo creo que en esa continuidad de búsqueda, ahí está la felicidad. Y eso para mí es la esperanza, ¿no? Es como anhelar, ¿no? Esa cosa que a lo mejor no llega y muchas veces no llega, pero que tenemos que estar con el corazón arriba, ¿no? Y con las miras puestas en el horizonte para seguir esperando y luchando. Pues bueno, con eso terminamos esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, Gracias. espero que vayan muy bien esas dos obras. Yo creo que van a gustar muchísimo. Pero bueno, ya viendo Muchas tú gracias. toda tu experiencia en esto, pues bueno, yo creo que gustará bastante. Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista. Estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. Un abrazo muy Muy grande. bien, un abrazo, Brian. Hasta ahora. Ahora Ahora. le tengo que dar algo, ¿verdad? Ahora, Sí. Pedro. Creo que es por aquí. A ver si no lo hago. Aquí, ya está. Pedro, nos vemos. Hasta luego. Nos Hasta vemos. ahora. Adiós, Hasta adiós. luego. Bueno, pues con esto terminamos la entrevista al carterista de la Semana Santa de Sevilla, Daniel Franca. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis entrado. Volveremos con más entrevistas. Muy atentos porque se espera una tertulia próximamente, posiblemente dentro de un mes. Y bueno, espero que sean felices y disfruten mucho de este fin de semana que además viene muy cargado. Un abrazo a todos.